buenos días para los asistentes a este acto desde cualquiera de los estados americanos. Buenas tardes para quienes nos ven desde Guinea Ecuatorial o Israel. Buenas noches para los hispanohablantes de Filipinas. Buenas tardes para los asistentes españoles y para los que nos estén siguiendo desde cualquier lugar del mundo. Muy especialmente saludo a las instituciones que han participado en el proyecto de Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, por tanto, a los miembros de las 22 academias de la lengua implantadas en todo el mundo y que junto con la española forman la Asociación de Academias de la Lengua Española, a las Cortes y Tribunales Supremos que integran la Cumbre Judicial Iberoamericana. Saludos a las 72 universidades de ambos lados del Atlántico que han colaborado y a los especialistas, en total 450, que han trabajado con nosotros en la obra que vamos a presentar. Me acompaña en la biblioteca de la Real Academia Española, desde donde transmitimos, don Carlos Lesbes Serrano, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial del Reino de España. Buenas tardes, don Carlos. Buenas tardes. La Real Academia Española preparó y editó su primer diccionario, que conocemos como Diccionario de Autoridades, entre 1713 y 1739, año este en el que se publicó el último de sus 6 volúmenes. Durante bastantes años, a lo largo de los siglos XVIII y XIX, fue recurrente en las deliberaciones de la Academia si convenía hacer diccionarios de especialidad, es decir, que compilasen el vocabulario que algunas ciencias y técnicas, o debería limitarse a mantener el diccionario de la lengua común o de uso general. Los debates concluyeron casi siempre sosteniendo que el diccionario de la Academia, que ha acumulado 23 ediciones, era suficientemente copioso y abundante y que incluía vocablos de todas las especialidades científicas y técnicas. Cumplía, por tanto, suficientemente los objetivos de normalización lingüística que la Academia se había fijado. Los tiempos han cambiado, los problemas de la lengua del derecho han crecido, su impacto sobre el lenguaje común también, las tecnologías de la información nos ofrecen nuevas posibilidades de enriquecer y completar las obras académicas y atender mejor algunos problemas, como el concerniente al lenguaje jurídico claro, de gran trascendencia en la actualidad en todo el universo hispanohablante. La RAE y el Consejo General del Poder Judicial suscribieron un convenio en 2014 que ya ha dado diversos frutos en la dirección indicada. El más importante ha sido el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico. En 2017 celebramos en la Universidad de Salamanca, en presencia de Su Majestad el Rey, la edición impresa. Estuvieron allí muchos miembros de las Cortes de Justicia americanas y la mayor parte de los directores de las Academias de la Lengua. Meses después fue presentada la obra ante la Cumbre Judicial Iberoamericana que se celebró en Quito en 2018. A partir de entonces hemos trabajado en mejorar, enriquecer y completar la obra para llegar a la versión digital que hoy vamos a poner a disposición de los hispanohablantes. De las características de esta obra les hablaremos a lo largo de esta sesión de presentación. Antes, queremos mostrarle algunos de los hitos del proceso que acabo de rememorar. We'll be right back.
nosotros, don Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo, como les he dicho al comenzar, y él va a tomar la palabra para darnos una explicación general de la trayectoria de esta obra desde la perspectiva del Poder Judicial, de la perspectiva de los jueces y tribunales de justicia en todo el orbe hispanoamericano. Muchas gracias, director. Yo quería expresar en primer lugar mi satisfacción por poder estar hoy aquí en esta magnífica sede de la Real Academia Española realizando esta presentación telemática del diccionario panhispánico del español jurídico en su versión en línea. Yo quiero remontarme hace 6 años, al año 2014, cuando hacía apenas unos meses que yo asumí mi responsabilidad actual de presidente del Tribunal Supremo del Reino de España y del Consejo General del Poder Judicial. Uno de los objetivos de mi presidencia entonces y que yo quería que se materializara a lo largo de estos años era impulsar la utilización de un lenguaje claro, de la calidad del lenguaje jurídico que utilizamos los jueces y que era el Tribunal Supremo del Reino de España el primer lugar donde habría de implantarse esta exigencia de mejora del lenguaje, de la accesibilidad de la lengua jurídica para todos los ciudadanos. Se habían hecho intentos en nuestro país de distintos propósitos de conseguir estas mejoras, pero yo creo o creí en ese momento que la institución que podía ayudarnos en esta tarea, muy especialmente, era la Real Academia Española y de esta manera pues yo me dirigí entonces a quien era el director, don José Manuel Blacqua, proponiéndole que la Academia nos ayudara en la elaboración, en ese momento, de un libro de estilo para la justicia, que nos ayudara fundamentalmente a los jueces a la mejora de la utilización del lenguaje para hacerlo, en todo caso, más accesible. Pues bien, de aquellas reuniones que hubo en aquel momento, en las que participó quien entonces era secretario de la Academia y hoy director, don Santiago Muñoz Machado, surge la necesidad no solo de la realización por parte de la Academia de ese libro de estilo de justicia, sino también, y con esa misma finalidad de la mejora del uso del lenguaje, de un diccionario entonces del español jurídico. En el año 2014 celebramos ya, han aparecido las imágenes de ese momento, un convenio entre el Consejo General del Poder Judicial y la Real Academia Española que fructifican poco tiempo después, en el año 2017, el libro de estilo de la justicia, pero un año antes el diccionario del español jurídico. Piensen ustedes, 2014 surge la idea, en 2014 se pone el instrumento para poder llevarla a cabo, que es ese convenio, y apenas un año y medio después se materializa ya el diccionario del español jurídico que fue presentado bajo la dirección entonces de don Darío Villanueva en esta sede de la Real Academia Española en el mes de abril del 2016. Pero ese afán inicial no se culmina con el diccionario del español jurídico. Pensamos entonces que la herramienta informática, las tecnologías de la información son necesarias en su aplicación a esta obra. Cualquier obra que nace en papel al poco tiempo queda desactualizada, fundamentalmente cuando se trata de un diccionario. Y necesitamos, por lo tanto, incorporarla ya en ese momento, esta obra inicial, hacerla en línea, que se utilice la tecnología de la información para que cualquier ciudadano pueda acceder a su contenido desde unos instrumentos tan sencillos como puede ser el celular, el móvil que uno dispone y que lo lleva en el bolsillo. Se hace también, ya se ha referido a ello el director, un convenio con el Boletín Oficial del Estado para que a su vez los vocablos que aparecen en el diccionario puedan ser enlazados con determinadas fuentes de conocimiento, como es la legislación. Para eso se utiliza la plataforma del Boletín Oficial del Estado, que depende en nuestro país del Ministerio de la Presidencia, y con la base de datos de jurisprudencia del Centro de Documentación Judicial, dependiente del Consejo General del Poder Judicial, que reúne en sus bases de datos más de 6 millones de sentencias y que permiten al usuario del diccionario no solo conocer el significado del vocablo en el que tiene interés, sino también aquellos instrumentos, aquellas donde ha sido utilizado, las leyes donde aparece ese vocablo o las sentencias donde aparece ese vocablo. Estos son los inicios precisamente de esta obra que hoy culmina todo un proceso y que hoy pues tenemos la oportunidad de disfrutar en su presentación. Una obra grandiosa, impulsada desde la Real Academia de la Lengua Española, y en especial por su actual director, don Santiago Muñoz
Machado. Para nosotros ha constituido como Corte Suprema un gran orgullo haber tenido la posibilidad de cooperar muy activamente, y desde que esta idea comenzó, colaborando no solo con la aparición de nuevos términos y de nuevas modismos jurídicos, sino que además la posibilidad de dotar a los profesionales del derecho de un diccionario serio, profesional y muy comprensivo de todo lo que es la realidad hispánica. La Sala Primera de la Corte Suprema de Costa Rica se siente muy honrada de participar en esta ocasión especial de la presentación virtual de la versión en línea del Diccionario Panhispánico del Español Jurídico. El idioma, las palabras, son el medio para expresar y decidir el conflicto que los jueces debemos resolver de forma precisa y justa. La corrección de su uso permite acercarnos más a esa aspiración de perfección. Gracias a la Real Academia Española, a la Asociación Academias de la Lengua, al Consejo General del Poder Judicial de España y a los 450 juristas que participaron en la elaboración de esta obra que nos acerca al ideal del bien hacer. Muchas gracias a don Carlos Aránguiz, ministro de la Corte Suprema de Chile. Debo destacar muy especialmente el trabajo enorme que ha hecho Chile, su universidad, sus magistrados de la Corte Suprema, el trabajo de vinculación con las bases de datos de legislación. Igualmente, muchas gracias a don Luis Guillermo Rivas Loaiza, que es presidente de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Les diría muchísimo del trabajo enorme de Costa Rica también, su contribución esencial para poder ver hoy lo que estamos presenciando. También quiero agradecer a don Fernando Cruz Castro, presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior del Poder Judicial de Costa Rica, y a doña Marta Lucía Olano de Noguera, magistrada esta última de la Corte Superior de Justicia de Colombia, y don Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior del Poder Judicial, que nos van a dirigir la palabra inmediatamente. Señoras, señores, el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, con su edición digital, nos reúne al amor de la lumbre, que es la utilización jurídica de nuestra lengua. Lo arduo de la labor que significa la hechura del corpus, la definición de las acepciones y el enlace de la normativa costarricense comprende a un tiempo la disciplina, el rigor lexicográfico y el placer de saberse partícipes de esta obra monumental. En el Poder Judicial, en el país, siempre se tienen dudas en cuanto a la utilización de términos, dudas que van desde lo ortográfico hasta las implicaciones pragmáticas. Y entonces se recurre al diccionario, a ese repertorio, a ese viejo y pesado con su chaquetón de pellejo gastado, del que nos habla Neruda en su Oda al Diccionario. La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica se siente orgullosa y complacida de ser parte en la elaboración de una obra jurídica en donde hay un concurso de cuatro continentes. Celebramos la publicación digital del Diccionario Panhispánico del Español Jurídico y auguramos un uso fecundo y provechoso de su contenido. El Consejo Superior de la Judicatura de Colombia se dirige a ustedes, Marta Lucía Olano, magistrada de esta corporación, quien por delegación de la sala trabaja el tema del Diccionario Panhispánico Virtual del Español Jurídico. Colombia hizo la revisión de 542 lemas y sublemas, empezando por nuestro Código Civil de 1873, y la norma más reciente analizada fue la Ley 1957
de 2019. Se vincularon más de 500 documentos entre normas y jurisprudencia. Los enlaces asociados a cada lema y sublema son los del sistema del poder jurídico colombiano y corresponden a textos oficiales. Es una valiosa herramienta que hoy presentamos para conocimiento de las instituciones jurídicas y que compartimos con los países hispanoamericanos. El enlace por el cual ustedes podrán acercarse más a este tema será por el www.ramajudicial.gob.co. Muchas gracias. Bueno, acabamos de ver cómo los poderes judiciales iberoamericanos han participado activamente en la realización de esta obra. En el año 2016, les decía antes, en el mes de abril, en esta sede de la Real Academia Española, fue presentado el Diccionario del Español Jurídico. En aquellas mismas fechas se celebró en Asunción, Paraguay, la Cumbre Judicial Iberoamericana. La Cumbre Judicial es una institución con ya una cierta tradición de más de 20 años que nos reúne a los poderes judiciales iberoamericanos para poner en común y para impulsar determinados proyectos. Fue presentado ya con una cierta urgencia, apenas de unos días se pudo hacer la edición impresa y llevarla allí, a la ciudad de Asunción, para conocimiento de nuestros colegas presidentes de los poderes judiciales iberoamericanos. La recepción de la obra fue espléndida en aquel momento y de esa reunión, de esa cumbre judicial iberoamericana de Paraguay, surge la idea del propio diccionario panhispánico del español jurídico. Necesitamos incorporar cada uno de nuestros países nuestros propios vocablos que enriquecen la lengua española en su vertiente jurídica. Y efectivamente, a raíz de este encuentro, con el impulso de la propia Cumbre Judicial Americana, que considera que ha de ser un producto también, no solo de las Academias de la Lengua, sino un producto de la Cumbre Judicial Iberoamericana, el desarrollo de ese diccionario panhispánico del español jurídico. Bajo la dirección y bajo el impulso del hoy director, Santiago Muñoz Machado, en muy poco tiempo, apenas 18 meses, 20 meses después de la presentación del diccionario del español jurídico en Madrid, sede de la Real Academia, en Asunción, en la Cumbre Judicial Iberoamericana, teníamos ya materializado el diccionario panhispánico del español jurídico. Hay una reunión que se celebra en la ciudad de Madrid a finales del año 2017. Es una reunión preparatoria de la siguiente cumbre que va a celebrarse en la ciudad de Quito, Ecuador, en el mes de abril del año siguiente, en 2018. Y en ese momento ya, noviembre de 2017, es una realidad el diccionario panhispánico del español jurídico. Tuvimos además el privilegio y la oportunidad de que se hiciera una presentación formal en la magnífica sede de nuestra Universidad de Salamanca, Universidad de Salamanca, que en ese año además celebraba el 800 aniversario de su fundación como primera universidad española. Y lo fue además bajo la presidencia de Su Majestad el Rey y en presencia de los poderes judiciales iberoamericanos que habían acudido a Madrid precisamente a esta reunión preparatoria de la Cumbre Judicial del año siguiente en Quito. Al año siguiente, en el mes de abril, y en una magnífica sede, la Basílica de Nuestra Señora de la Merced, de la Orden de los Mercedarios, en la ciudad de Quito, y utilizando además tanto el director de la Academia como yo el púlpito de la Basílica para hacer la exposición de esta obra, fue presentado ya en la propia cumbre, que hace suyo el diccionario panhispánico del español jurídico y que pasa a tener a partir de ese momento la consideración, como otros productos de la cumbre, la consideración, la denominación de hijo de la cumbre. El diccionario panhispánico del español jurídico es una obra magnífica para los juristas, para los jueces, la calidad del lenguaje, la claridad del lenguaje, la accesibilidad a la función de nosotros los jueces, que permite
el desarrollo y desenvolvimiento de los derechos, la consolidación de la justicia, la consolidación de nuestros estados de derecho en cada una de nuestras naciones, en cada una de nuestras comunidades, el contar con una herramienta de esta calidad, de esta extensión, es esencial. Y tenemos la suerte, ya desde hace 2 años, de poder contar con ella. Hoy presentamos, lógicamente, la versión ya más avanzada, la versión en línea, que permite además ya no solo acceder a los muy distintos vocablos, a los lemas y sublemas contenidos en ese diccionario, sino también a los contenidos de la obra legislativa y de la obra jurisprudencial de cada uno de nuestros países, donde esos vocablos son utilizados, lo que nos permite una mejor comprensión de su significado. Y todo eso se ha hecho bajo el impulso de muchas personas. Yo quiero expresar, finalmente, un agradecimiento a todas las personas que han contribuido a este proceso de internacionalización, de que hoy lo podamos considerar como hijo de la comunidad jurídica iberoamericana, de la comunidad de lengua española iberoamericana. Han sido muchos los que han contribuido los poderes judiciales, pero también han contribuido las universidades, universidades españolas, universidades americanas y, por supuesto, también las academias de la lengua bajo la dirección y el impulso de la Real Academia Española y de su director. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Creo que ya es hora de que comentemos, entremos a fondo en las páginas del diccionario para que puedan comprobar ustedes cuáles son sus virtudes, sus méritos, qué podemos aprender del diccionario y cómo manejarlo. El diccionario panhispánico del español jurídico pertenece a una especie un poco rara en el mundo del derecho. Los juristas han hecho siempre diccionarios, desde que se fundó, creo, el derecho como una disciplina sistemática. Los juristas han organizado sus conocimientos ordenándolos por voces, ordenándolos alfabéticamente. Y hay muchos diccionarios a lo largo de la historia que han explicado el derecho de esta manera, acumulando en cada voz, en cada entrada, todo lo que los juristas saben de una determinada institución, acumulando allí lo que ha dicho el legislador, lo que ha explicado la jurisprudencia, lo que han dicho los autores. Este diccionario que hoy estamos presentando no pertenece a ese género. No es un diccionario de la ciencia del derecho, sino un diccionario de la lengua del derecho. Lo que hemos pretendido hacer es una versión, un hermano menor y especializado del gran diccionario de la lengua española que lleva editando desde hace 300 años nuestra Real Academia. Un diccionario de la lengua del derecho, ordenado con criterios lexicográficos semejantes, aunque adaptados, como es natural, a las particularidades de la lengua del derecho, pero sin más pretensiones que recoger el vocabulario de todos los países de habla hispana, ordenarlo y formular definiciones breves, cortas y con la máxima información posible. Hemos recuperado también al hacerlo algunas costumbres lexicográficas, técnicas lexicográficas que la Academia utilizó allá por 1726, cuando lanzó el primer volumen de su diccionario de autoridades, el primero de nuestra historia, que es poner al lado de las definiciones ejemplos de uso, cómo se utiliza una palabra determinada, y si hay autores que las han usado, quiénes son esos autores y qué sentido le dieron a la palabra en cuestión. Bajo estos principios inspiradores se ha hecho el diccionario, que introduce alguna tecnología particular que no ha recogido todavía nuestro diccionario general de la lengua, pero en ello está. Les voy a explicar utilizando, buscando a través del buscador digital de la obra, algunas palabras para que vean cómo funciona el sistema, cómo opera el diccionario, qué fácil es de manejar y cuantísima información van a poder obtener a través de sus páginas cualquiera que lo utilice en lo sucesivo. Se puede escribir en el buscador que ha aparecido cualquier palabra. Basta con señalar las primeras letras y se completará automáticamente. Busco en el diccionario una palabra al azar, patente. Cojo la palabra, está la palabra patente marcada. Verán que en el diccionario aparece un vocablo, una unidad léxica simple, una palabra patente, pero también muchas palabras, muchas unidades léxicas complejas que se forman
con más de una palabra, patente secreta, patente europea, patente de corso, todas esas palabras militan como sublemas de la palabra patente. Si queremos saber qué significa patente, basta con que marquemos la palabra correspondiente y hagamos y cliquemos sobre ella. Enseguida aparece la definición. Hay una pequeña marca que ven enseguida después del número 1, que es donde solemos distribuir, establecemos normalmente la disciplina jurídica a la que pertenece la palabra en cuestión. Normalmente pueden pertenecer a más de una disciplina. Aquí aparece administrativo, civil y mercantil. Y luego, como les he dicho, una muy breve definición, muy expresiva realmente o muy informativa, pero corta. Patente es documento en el que se reconoce a alguien una invención y los derechos derivados de la misma. Esto es la definición con la que nos podríamos conformar. Pero siempre nuestro diccionario añade algo, añade una información complementaria que tal vez no interese a todo el mundo. Algunos usuarios querrán saber qué significa patente y basta. Pero para quien quiera profundizar, tienen a su disposición cliquear de nuevo sobre las informaciones, sobre los símbolos que aparecen debajo de la definición y trasladarse a una información superior, más completa. Dice la línea posterior, la línea que está debajo de la definición, LP, que significa ley de patentes. Esa definición podemos verla en la ley de patentes. Basta con pinchar en ley de patentes y aparecerá la ley de patentes en el boletín oficial del Estado y podremos consultarla. Volvemos. Pero sabemos también que no está en toda la ley esa palabra, sino que aparece justo en los artículos 58 y siguientes, de modo que podemos ir directamente al artículo 58 y 59, que es donde aparece un complemento de uso por el legislador de la palabra patente y su sentido. Otros conceptos del diccionario remiten a la palabra patente, y si queremos verlos, pues ahí he remarcado delito contra la propiedad industrial relativo a patentes. Puede que nos interese ver ese concepto que utiliza la palabra patente. Basta con pinchar y tenemos delito contra la propiedad industrial relativo a patentes o modelos de utilidad definido y con remisión al lugar donde el legislador lo utiliza. Volvemos al mismo lugar. Podemos utilizar directamente la palabra patente o cualquiera de las subacepciones, las sublemas que aparecen remarcados. Verán que he marcado como complemento, para quien quiera mayor información, patente de modelo de utilidad, una de los sublemas del lema patente, que es el principal. Pinchando, aparece patente de modelo de utilidad, que es una palabra que igualmente se clasifica como de derecho administrativo, civil y mercantil. Siempre una definición muy breve y una indicación a dónde se puede encontrar una regulación, una expresión del uso de ese concepto. Patente de procedimiento es otra posibilidad, otro sublema que se rige por el mismo sistema que acabamos de ver. Utilicemos otro concepto, responsabilidad parental. Si queremos estudiar responsabilidad parental, podemos obtener inmediatamente la definición. Verán que tenemos dos acepciones en responsabilidad parental, una general, que se enmarca en el derecho internacional privado, y otra que es de derecho civil, que es muy característica de algunos estados americanos. No, sin embargo, esta acepción del derecho español al tal momento, y salvo error por mi parte, en Argentina, El Salvador y Honduras, responsabilidad parental es lo mismo que en general en España es patria potestad. Se ha cambiado el concepto que marca la patria potestad como un conjunto de derechos y deberes de los progenitores sobre los hijos hasta que cumplen una determinada edad. Si queremos ver cómo está regulado esto en Argentina, nos basta con irnos a su Código Civil de la Nación Argentina, y vemos inmediatamente en qué consiste. Responsabilidad parental, digo, es lo mismo que en España patria potestad, o un concepto muy similar. Como no se ha perdido esa idea todavía, podemos consultar patria potestad, simplemente pinchando sobre el nombre. Patria potestad tiene una significación muy concreta en nuestro Código Civil, que ven que está ahí remarcado, para que, además de obtener la información, podamos ir a las fuentes que utiliza esa información.
En el artículo 154 del Código Civil está esto. Si lo queremos consultar, basta un clic para que aparezca el artículo 154 del Código Civil. Les he remarcado ahora una pequeña esfera, una bola del mundo, que aparece en la parte informativa. Ven que esta definición puede dividirse en dos partes. Una es la definición propiamente dicha, el lema se define en el primer párrafo, en el segundo se plantea una información complementaria, que en este caso consiste en traer ahí un párrafo de una sentencia en la que el Tribunal Supremo maneja el concepto de patria potestad, para que se vea cómo se emplea. Pero además hay una bola del mundo que, si cliqueamos sobre ella, nos aparecerán otras opciones que tal vez nos interesen. En concreto, cómo está regulada esta cuestión en Argentina, en Chile, en Costa Rica, en México o en Paraguay. He seleccionado Costa Rica, donde nos remite a su Código Civil. Si queremos informarnos de lo que dice el Código Civil de Costa Rica sobre este asunto, bastará con cliquear y aparece el Código Civil de Costa Rica. Siempre que queramos hacer una cosa semejante, a través de esa indicación, de ese símbolo, podemos entrar en conocer la legislación de todos estos países. Bien, hasta aquí una primera parte de la información que quería darle sobre el diccionario. Del diccionario panhispánico del español jurídico, me siento muy honrado y muy orgulloso de participar en este importantísimo acto. El diccionario forma parte de la política panhispánica que la RAE y la SALE vienen propiciando desde hace mucho tiempo con éxito. Unos versos del poeta Luis García Montero me ayudan a expresar la energía semántica y el laboreo que hay por detrás de cada palabra, lema y acepción. Por encima de títulos y de fechas, las palabras preguntan por su casa. Y así es. Palabras nacidas en el bufete de los abogados, en los pasillos de los tribunales, en el despacho de magistrados y juristas, legitimadas por el quehacer diario de los hablantes, preguntan por su casa. Y esa casa es el diccionario. Se trata de una obra de inmenso valor jurídico. Registra las voces tradicionales y los nuevos usos y prácticas de los países de habla hispana, auspiciando la consulta y el cotejo de la realidad jurídica de nuestros continentes. Quiero destacar el liderazgo de don Santiago Muñoz Machado, quien con su entusiasmo reunió lexicógrafos, juristas, gramáticos, funcionarios judiciales, para llevar adelante esta obra que hoy tiene feliz corolario. Desde su cielo platónico, la justicia nos hace un guiño de felicidad. El Diccionario Panhispánico del Español Jurídico es una obra única en el mundo y de gran relevancia. Esta se ha convertido en una herramienta de consulta indispensable en el uso del español en ámbitos legales, en Guatemala y en todo el mundo hispánico. Esta obra es un afortunado encuentro entre lingüística y derecho. En ella se contribuye decisivamente a la comprensión y unidad del lenguaje jurídico. Los juristas somos una subespecie de la raza humana que vive de las palabras. Se podría decir que somos verbívoros, que nuestro quehacer se concretiza en el uso de nuestro idioma, en la discusión a veces vehemente del significado, del alcance y de la pertinencia de las voces que lo componen. De ahí la capital importancia de que todos tengamos disponible esta valiosísima obra de referencia que recoge el léxico jurídico del castellano universal. Publicado recientemente varias obras sobre derechos o temas de derecho comparado, puedo aseverar con absoluto conocimiento de causa que el diccionario es una obra valiosísima para el estudio, la comprensión, la enseñanza, el aprendizaje y la aplicación del derecho. El diccionario panhispánico del español jurídico
es el producto de un esfuerzo colectivo sin precedente en el ámbito del derecho, en cualquier idioma. La trascendencia cultural de esta obra va más allá de la erudición de sus autores y de la utilidad para sus usuarios. El lenguaje jurídico es la parte de la cultura concernida con los principios y conceptos más entrañables de cada pueblo. El derecho es un conjunto de palabras con poder. Por eso, al facilitar el conocimiento de las instituciones públicas y privadas del mundo hispano. Muchas gracias por estas intervenciones que representan a las academias de la lengua de diferentes países de Hispanoamérica. Y quiero agradecerles en conjunto a todos ellos el trabajo formidable que han hecho, no solo con ocasión de esta obra, sino el que hacen cada día en defensa de la unidad de nuestra lengua. Recientemente he visitado muchas de ellas y soy más consciente que nunca de la importancia del trabajo que realizan para el idioma que tenemos como lengua común. Doña Raquel Montenegro, directora de la Academia Guatemalteca de la Lengua, muchas gracias. Don José Antonio Moreno Rufinelli, compañero y amigo de la Academia Paraguaya de la Lengua Española. Don Rafael Oteriño, que suma a su condición de secretario general de la Academia Argentina de las Letras el ser un formidable poeta, como habrán notado en su exposición. Don Diego Valadez, compañero y amigo de la Academia Mexicana de la Lengua, que tanto ha contribuido también a perfeccionar, incluso desde el plano de los principios, la idea de este diccionario. Don Mario Galindo, de la Academia Panameña de la Lengua, muy experto en cuestiones de derecho comparado, como él mismo ha explicado, y don Fabio Guzmán Ariza, de la Academia Dominicana de la Lengua, con todo mi afecto y mi admiración por su gran cultura lingüística. Él emite todas las tardes de todos los días un comunicado sobre el buen uso del español en el mundo del derecho principalmente, pero también de la lengua en general. Bien, podemos seguir con el diccionario que antes les estaba explicando. El bloque de palabras que hemos visto antes son palabras que no son conocidas en España. Pero el diccionario no solo recoge el lenguaje del español de España jurídico, no solo recoge ese lenguaje, el lenguaje que nos es común también a todos, que dicho sea de paso, es la mayor parte, constituye la mayor parte de las entradas o artículos del diccionario, sino que también ha sido hecho para recoger las particularidades lingüísticas de cada uno de los estados americanos, de cada una de las repúblicas. Conservan las repúblicas americanas un lenguaje jurídico a veces particular, bellísimo en la mayor parte de las ocasiones, que consiste en haber domado neologismos procedentes del inglés y haberlos atraído a la lengua ordinaria, en haber mantenido igualmente conceptos que estuvieron en el uso del español de España en otro tiempo y nosotros los hemos dejado perecer o caducar, y también en particularidades o modulaciones del lenguaje ordinario que ellos han conservado y manejado en frases y en expresiones de enorme belleza. Pues bien, estas particularidades del lenguaje propio de aquellas naciones es muy importante recogerlo e incorporarlo a la obra común. Y esto es lo que hemos hecho. Vamos a ver ahora algunas palabras que no son palabras de uso en España habitualmente, pero que están en el diccionario a propuesta de cualquiera de las naciones que las conservan. Acreedor quirografario es una palabra que de raro uso, si alguna vez se emplea en España, pero de uso muy común en Argentina, en Colombia, en Costa Rica o en El Salvador. Se trata de un crédito titulado de un modo gráfico a través de un título que está normalmente manuscrito, que es manuscrito. Esa definición, que es muy simple, acreedor, que puede justificar su crédito mediante un documento manuscrito, existe como tal en muchas legislaciones, de las que hemos recogido aquí algunas, en la Ley de Concursos y Quiebras de Argentina. Si se quiere ver, basta de nuevo con acudir a ese otro nivel o capa de información para tenerla inmediatamente disponible. También en la Ley General de Sociedades, que basta con pinchar en el ordenador para que aparezca inmediatamente en el lugar que nos interesa. O la Ley de Colombia de 1995, que recoge el texto
igualmente basta pinchar para verla, o la Ley de Garantías Mobiliarias de Costa Rica, donde se recoge el concepto. Este tipo de palabras abundan en el idioma, creo que no son más, sin embargo, que un 15 o 20% del total del vocabulario, que en todo lo demás es común. Vacancia. Vacancia es una palabra que conocemos naturalmente, pero que no se emplea en América en el mismo sentido que en España, o si lo quieren al revés, no se usa en España con la misma significación. Veamos cómo se usa en Argentina, en Bolivia o en Chile. Vacancia o en Paraguay es un cargo o empleo que esté sin proveer. Vacante, decimos nosotros más bien a esta cuestión, pero si quieren ver cómo lo recoge la legislación propia de cada país, ahí está la ley nacional llamada de acefalia en Argentina, que podemos ver, o el Estatuto de Administración Pública de Chile, que también podemos ver, por las conexiones con la legislación de estos países ha sido desarrollada con una eficacia y una prontitud realmente admirable. Podemos ver otra palabra que no es común aquí, pero muy general en los países americanos, que es contralor y contraloría. Contralor y contraloría son palabras naturalmente de emergencia del castellano común, pero que en América ha quedado para designar a un funcionario encargado del control interno de una dependencia o en conjunto de la administración pública. Algo muy parecido a nuestro interventor, a nuestros interventores. Si queremos ver cómo está regulada la contraloría, tanto la Contraloría General como las contralorías de cada departamento, basta con pinchar esa ley, que es el texto refundido de cómo se organiza la Contraloría en Chile. Otra palabra que no es de uso muy habitual en España, no lo sé, presidente, si se emplea en el orden de la magistratura y yo lo desconozco, pero con juez, ¿no? Con juez no lo tenemos nosotros. Con juez es una palabra de aquellos países de América igualmente, cuya definición nos aparece enseguida, referida a Argentina y Colombia. Es un abogado que, sin pertenecer a la organización judicial, se incluye periódicamente en una lista y está llamado a suplir a los miembros integrantes del Poder Judicial en casos de recusación. Como ven, siempre definiciones muy breves, muy precisas, con mucha información, que se complementa con la autoridad de las leyes en las que está consignada la palabra en cuestión, en la que se utiliza, además de otros ejemplos de uso, que no son nunca ejemplos de uso inventado, sino uso sacado de la realidad práctica, de la operación del derecho. Esta palabra la podemos ver desarrollada, como ven, con juez, en las diferentes legislaciones donde con juez se utiliza. Una palabra que no está tampoco en el uso entre nosotros es consulta indígena, que tenemos ahora en la pantalla. Si queremos saber qué es, la marcamos ahora con referencia de autoridad a un convenio internacional que regula los pueblos indígenas en países independientes, que podemos ver igualmente simplemente con un clic de ratón, o una ley interna que igualmente dice qué es esto. Tenemos ahora la palabra personero, palabra de raigambre española absoluta, castellana y además ya bien cercana en su empleo al tiempo de la Ilustración. Tiene que ver con las reformas de la administración local de nuestro rey Carlos III, pero se emplea de modo distinto en el ámbito americano. Ahí tienen un ejemplo de su utilización en Chile, en Colombia, en Ecuador o en Guatemala. Podemos indagar más sobre esto, sobre la base de ver la Constitución Política de Colombia, donde hay un precepto que se refiere a esta figura que estamos considerando. Juicio justo, creo que por último, es una expresión universal, que se refiere tanto a las legislaciones y los conceptos al uso en América, como también entre nosotros, no solo en la legislación y la Constitución española, sino también en la legislación universal, la supranacional, la europea y los tratados internacionales. Bien, de juicio justo tenemos el mismo tratamiento, podemos ver la definición, una línea, y podemos ver también lo que dice nuestra Constitución sobre ello. Con esto han visto el segundo bloque, que es el bloque de ejemplos que se refieren a la legislación, que se refieren a palabras
usadas en América en el ámbito del derecho, usadas en el lenguaje común también, y que no están identificadas en nuestros diccionarios, pero ahora sí compiladas en esta gran obra que estamos presentando, donde hemos reunido más de 40.000 entradas, recuperando muchas, recuperando bastantes de carácter histórico a punto de entrar en desuso. Sobre el desuso mandan los usuarios, por tanto, el diccionario no puede evitar lo que los hispanohablantes decidan en cada momento del porvenir de cada palabra. Bien, con esto he llegado a la segunda parte de la explicación del diccionario. Queda un pequeño añadido que haremos dentro de un momento. Es un inmenso honor poder representar al Banco Santander en este solemne acto en la Real Academia. Para el banco es un orgullo sentirnos parte de una institución de tanto prestigio como es la Real Academia, que realiza una labor clave al servicio de nuestra lengua milenaria. El diccionario panhispánico del español jurídico que hoy patrocina Banco Santander es una obra de gran trascendencia desde un punto de vista lingüístico y jurídico, y desde los intereses de toda la comunidad iberoamericana a la que nuestro banco está tan vinculado. El diccionario es un proyecto pionero y único con el que estamos comprometidos. Además, es un gran ejemplo de colaboración entre organismos internacionales, instituciones públicas y privadas, universidades y sociedad civil, todo bajo un paraguas, el de la Real Academia. Es este un empeño que contribuye a mantener la unidad del léxico jurídico y sostiene y dinamiza la seguridad jurídica. Esta seguridad jurídica es la generadora de confianza, estabilidad y previsibilidad, premisas esenciales para atraer la inversión, que a su vez genera el crecimiento sostenible de la economía y del empleo. Nada más urgente en el contexto actual, al que todos debemos contribuir desde nuestro ámbito de actuación. Si la versión en papel del diccionario, que ya tuvimos la ocasión en su día de patrocinar, ya es un instrumento de enorme utilidad, ahora damos un paso más. La versión digital de este diccionario jurídico es un proyecto muy ambicioso. Permitirá crear una comunidad interconectada, agilizar la cooperación jurídica y contribuir a la digitalización de la justicia, gran reto al que se enfrentan hoy muchos países. Don Emilio Alarcos ha dicho: la lengua va por donde inconscientemente quieren sus hablantes. No me cabe duda de que el tránsito que demandan esos hablantes es ahora por lo digital. La digitalización es, pues, una excelente oportunidad para desarrollar un espacio jurídico común en la región iberoamericana y seguir estrechando lazos entre todos los hispanohablantes. Es conveniente llegar a una suerte de constitución digital basada en un único entendimiento, derribando barreras para poder ofrecer la solidez de una interpretación común. Permitidme, pues, reiterar nuestro compromiso con la Real Academia, con su esencia y filosofía, y transmitir a su director nuestra enhorabuena por este gran trabajo emprendido y por darnos la oportunidad de colaborar en este proyecto de tanta trascendencia y relevancia institucional. Muchísimas gracias. Para la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso es un honor participar en esta ceremonia donde se presenta un nuevo hito de la obra que como casa de estudios tuvimos el honor de acoger en su presentación impresa en Chile el año 2018. Hemos apoyado esta tarea inmensa como parte de un proyecto que beneficia a los juristas y público general de Hispanoamérica. Como universidad, agradecemos la posibilidad que se ha brindado a nuestros docentes y especialistas de participar como colaboradores de la obra impresa. Incorporar nuevos colaboradores de nuestra universidad
para una próxima edición, así como ayudar a concretar el acuerdo entre la RAE y una de las instituciones encargadas de sistematizar la legislación nacional que se incluye en esta edición digital. De alta significación y trascendencia resulta la obra que hoy se presenta, por abarcar y divulgar el lenguaje jurídico de la comunidad hispanoamericana y contribuir a la orientación precisa del uso de diferentes vocablos, lo que permite a nuestras naciones beber y asimilar las mejores experiencias, conceptos, terminologías, referencias normativas y jurisprudenciales que faciliten el proceso de creación normativa de las diferentes naciones, la interpretación del ordenamiento jurídico y la consecuente actuación de los operadores del derecho. Desde la Universidad de Salamanca celebramos esta ampliación digital del Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, el texto que contiene la cultura jurídica común iberoamericana. Desde los valores compartidos, las mejores raíces de nuestra civilización, la dignidad de la persona, los derechos humanos, la defensa de la democracia y la comunicación entre todos los pueblos de España e Iberoamérica. Muchas gracias a los señores que han intervenido. En primer lugar, don Luis Isasi, que es el presidente de Santander España. Muchas gracias en nombre de la Real Academia por el apoyo constante que obtenemos de ustedes. A Claudio Elortegui Raffo, que es el rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. A nuestro querido amigo y compañero don Ricardo Rivero, rector de la Universidad de Salamanca. Y muy especialmente a doña Marta Moreno, que es la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, que he visitado recientemente y he podido comprobar con cuánto empeño y cuánta ilusión han trabajado y siguen haciéndolo en el diccionario panhispánico. Me traje un recuerdo imborrable de su universidad, doña Marta. Nos queda por ver el último trazo de la presentación del diccionario. Cuando la obra esté absolutamente terminada, para lo cual nos queda completar lo que ahora les voy a indicar, se podrá consultar en el diccionario una palabra, obtener su información, saber de alguna expresión complementaria, manejarse por él, como acabo de indicar. Pero también se podrá navegar de modo que desde el diccionario se pueda consultar las bases de datos de legislación que tienen compilados diferentes organismos en nuestros países y lo contrario, desde las bases de datos de legislación acudir al diccionario para comprender mejor palabras que usa la ley, qué es lo que significan para que a quien no se le alcance este problema tan importante. De modo que el diccionario será dentro de poco un lugar con muchas ventanas abiertas donde con un simple clic de ratón se podrá salir no solo para conocer lo que él explica, sino que también lo que se explica fuera de él, el contenido que fuera de él tiene muchas bases de datos, de legislación y de jurisprudencia de nuestros países. Hasta ahora no hemos podido completar esta información porque hay países que están en diferente posición respecto de la elaboración de sus bases de datos. Pero les voy a enseñar para que vean cómo funciona ya la relación entre la base de datos de nuestro Boletín Oficial del Estado, que se puede utilizar como modelo, porque realmente es un modelo de empresa el Boletín Oficial del Estado en punto a la compilación de la legislación y a su puesta continua al día, la relación entre el Boletín Oficial del Estado y el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico. Se lo enseño esto mediante el siguiente vídeo. Le damos la bienvenida a la web del Boletín Oficial del Estado, que ahora ofrece a la ciudadanía la consulta del Diccionario Panhispánico del Español Jurídico de la Real Academia Española. Este diccionario de suma utilidad contiene definiciones breves de informaciones complementarias sobre el uso correcto de cada vocablo, evitando así las explicaciones de carácter enciclopédico. La base de datos de legislación consolidada del BOE contiene la normativa más relevante, pudiendo acceder a todas las versiones temporales de las normas y a la jurisprudencia más destacada que la interpreta. Así, por ejemplo, cuando se consulta una ley y se tienen dudas acerca del significado de algún término, se puede acceder al Diccionario Panhispánico del Español Jurídico de la Real Academia Española sin necesidad de salir de la propia web del BOE.
El diccionario se identifica por el signo que aparece en la parte superior derecha de la pantalla si se consulta desde un ordenador. En un PC, una vez que se activa el recuadro pulsando con el cursor, basta con seleccionar una palabra haciendo doble clic sobre ella para que, gracias a la conexión automatizada con el diccionario panhispánico del español jurídico de la RAE, se desplieguen los lemas que contienen los términos que estamos seleccionando. Al pasar el cursor sobre cada lema, se muestra su definición sin que sea necesario hacer clic sobre ellos. Si se visita la web desde un dispositivo móvil, es necesario escribir la palabra que se quiere consultar en el recuadro del diccionario. A su vez, las definiciones pueden incluir referencias a algún artículo de una norma jurídica. Como el diccionario panhispánico del español jurídico también está vinculado con la base de datos de legislación consolidada del BOE, desde la propia definición se puede acceder a los artículos de las normas mencionadas en la misma. De este modo, es posible navegar de manera circular, desde un artículo de una norma a una definición en el diccionario panhispánico del español jurídico y desde una definición hasta otros artículos en la web del BOE. También es posible consultar el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico de la RAE desde la base de datos de doctrina de la Fiscalía General del Estado y desde la jurisprudencia con la que está relacionada la base de datos de legislación consolidada. Se trata, por lo tanto, de una herramienta fundamental que contribuye a la comprensión de la legislación española y del lenguaje, lo que mejora la seguridad jurídica y facilita la consulta, conocimiento y difusión de las normas. Fruto del acuerdo de colaboración suscrito entre la Real Academia Española y la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, este servicio público, gratuito y accesible desde boe.es, hace posible que todas las dudas acerca de significados jurídicos queden resueltas por el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico de la RAE. Boletín Oficial del Estado. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Gobierno de España. La seguridad jurídica se ha visto incrementada extraordinariamente desde que esta combinación leyes del Boletín Oficial del Estado, conceptos del Diccionario Panhispánico, se ha puesto en servicio. La Agencia Boletín Oficial del Estado, la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado, creo que merece todo reconocimiento. Es una entidad modélica en toda Europa. Depende esta institución del Ministerio de la Presidencia, de la señora vicepresidenta del Gobierno, doña Carmen Calvo, que nos va a dirigir ahora la palabra. Buenos días, América. Buenas tardes, España. Me uno a otras autoridades que me han precedido en un momento muy satisfactorio. Nos felicitamos todos. Este es un encuentro digital, pero no lejano, muy cercano, por lo que hoy celebramos. Presentamos nuestro Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, una gran herramienta en la protección de los derechos, en las libertades, en el sostenimiento del Estado de Derecho y, por tanto, de las democracias. Empiezo un capítulo de agradecimiento muy sincero a las reales academias, a las academias americanas y al impulso del profesor Muñoz Machado. Este es un proyecto muy importante para el Ministerio de la Presidencia, de la que soy titular, y para el Boletín Oficial del Estado. Estamos tendiendo puentes a la comunidad jurídica, a los operadores jurídicos, a la ciudadanía. Estamos tendiendo lazos para seguir avanzando en el conocimiento común. Estamos utilizando nuestra lengua común y nuestra cultura común para dar un nuevo impulso a la modernidad en nuestro país, en nuestros países. Este es un proyecto grande, con mirada larga, en el que ha habido muchos esfuerzos de quienes han trabajado en él, de las instituciones públicas y de las academias americanas. En este sentido, quiero destacar la importancia que tiene para la convivencia, para el operador jurídico, pero también para la ciudadanía que puede acceder a este instrumento. No hemos hecho más que empezar. Es fruto del buen hacer, de la puesta en común, del buen hacer de todos nosotros. No puedo sentirme más satisfecha. Mis agradecimientos con los que iniciaba son también con los que quiero cerrar este momento que considero extraordinariamente interesante para la comunidad de la que formamos parte los españoles junto con nuestros hermanos latinoamericanos. Termino con una valoración de la obra. Y para ello utilizo el adjetivo que creo más adecuado. Es, querido Santiago, una obra magnífica.
y es una obra magnífica para nosotros los jueces, sin duda alguna, que en cierto modo estuvimos en la génesis de esta obra, pero es una obra magnífica también para los profesionales del derecho, para los fiscales, procuradores, abogados, para los académicos, profesores, estudiantes de derecho. Es una obra magnífica también, hay que decirlo, para los ciudadanos. Es una obra magnífica para los ciudadanos porque les facilita el acceso a la justicia y les facilita el acceso al derecho. No es un, como decía bien el director, un diccionario jurídico, sino un diccionario de lengua jurídica. Y eso quiere decir que es un diccionario que es y debe ser accesible a todos y no solo a los especialistas en derecho. Es además una herramienta de cooperación entre nuestras naciones que compartimos lengua común. Es una herramienta de cooperación lingüística y una obra y una herramienta de cooperación jurídica, sin ninguna duda. Hoy estamos haciendo una presentación telemática de, este diccionario del español panhispánico, del español jurídico en su versión en línea. Lo hacemos por una razón elemental, padecemos una pandemia que nos impide la proximidad física, pero yo creo que concurre una segunda razón esencial, es la versión en línea, es la versión que nos permite a cualquiera de nosotros, en cualquier lugar del mundo en el que nos encontremos, acceder a la información contenida en este diccionario. Y lo podemos hacer a través de esos instrumentos de uso común a los que tenemos disposición desde nuestra computadora portátil, desde nuestro teléfono móvil, desde una tableta, desde cualquiera de los instrumentos de uso común para cualquiera de nosotros en cualquier lugar del mundo. Se nos facilita el conocimiento y se nos facilita ese conocimiento de una forma muy accesible. Además, desde la perspectiva panhispánica, da cohesión y coherencia a nuestras comunidades. Y es además fruto de una colaboración que no ha sido fácil, porque es una colaboración entre jueces, que ya en sí misma no es fácil, entre los poderes judiciales iberoamericanos, muchas veces no coincidentes entre sí en cuestiones, del mundo de la academia, de las distintas academias de la lengua y también de nuestras universidades. Y todo ello para permitirnos formar parte de una comunidad jurídica interconectada que usa una lengua común y que toda ella está al servicio de la justicia y del derecho. Ha sido fruto de 6 años de esfuerzo, surge en el año 2014, como antes me refería, y concluye ahora en el mes de junio-julio del año 2020. Nace siendo director de la Real Academia, don José Manuel Bleco, al que quiero agradecer que en ese momento fuera receptivo a lo que fue nuestra propuesta, a su sucesor, don Darío Villanueva, pero muy especialmente, y quiero dejarlo aquí claro, Santiago, al actual director de la Real Academia Española. Hay que decir que sin la energía, sin la voluntad y sin la erudición de Santiago Muñoz Machado, esta obra no sería posible. Hoy no podríamos estar aquí presentándola. Y agradezco, por supuesto, también, como antes decía, a todos los que han colaborado en ella, profesores, jueces, letrados de muy distinta índole, a los académicos de las distintas academias de lengua española. Se hablaba antes de que se está creando un espacio jurídico iberoamericano. A mí me gustaría ir un poco más allá. Hay que crear un espacio, el que se está creando, hoy que hemos creado ya en la Unión Europea, un espacio de libertad, un espacio de seguridad y un espacio de justicia iberoamericano, en el propósito de todos nosotros de procurar a nuestros conciudadanos la calidad de la justicia y la consolidación de nuestros estados de derechos en cada una de nuestras naciones. Muchas gracias, Santiago, y te cedo la palabra. Muchas gracias, querido presidente del Tribunal Supremo, mi querido Carlos Lesmes. Muchas gracias por las palabras que acabas de expresar y también, sobre todo, por el apoyo continuo a lo largo de estos 6 años que hemos obtenido incondicionalmente, poniendo medios a disposición de la Academia y del director de la obra, que se ha visto muy favorecida realmente por ese apoyo. Estamos a punto de terminar. Es el turno del presidente del Gobierno de España. Tiene la palabra el señor presidente.
Señor director de la Real Academia Española, señor presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, presidentes de Cortes Supremas de las Repúblicas Americanas, rectores de universidades, presidentes y directores de las Academias de la Lengua de América, Filipinas, Guinea Ecuatorial e Israel, señoras y señores asistentes a este acto desde cualquier lugar del universo hispanohablante. Me sumo con mucho gusto a la presentación virtual y puesta a disposición en las redes del Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, una obra impulsada por la prestigiosa e importante institución, la Real Academia Española, y por la Cumbre Judicial Iberoamericana, en cuya realización han participado miembros de los altos tribunales de Latinoamérica, de las universidades de ambos lados del Atlántico y equipos de las Academias de la Lengua. En total, con más de 400 colaboradores que han trabajado bajo la dirección del director de la RAE y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, el profesor Santiago Muñoz Machado. Es admirable que en el breve plazo de 6 años hayan sido ustedes capaces de poner en pie una obra monumental. Por primera vez en la historia, una obra compila y ordena la lengua del derecho, es decir, el vocabulario especializado de los legisladores, de los gobiernos, de los jueces y magistrados, de los operadores jurídicos que trabajan para las instituciones, empresas o desarrollan profesiones liberales. La mayor parte de los vocablos reunidos en esta magna obra pertenecen al acervo común, pero muchos otros representan las particularidades lingüísticas de cada uno de nuestros países que tanto nos caracterizan y enorgullecen. España dejó en América el legado de una lengua que hoy hablan 580 millones de personas en el mundo. Las 22 Academias de la Lengua, junto con la española, tienen la elevadísima misión de regularla, fijar sus normas esenciales y cuidar de su unidad, de manera que todos sigamos entendiéndonos a través de la hermosa lengua de nuestros padres y de nuestras madres. También forman parte de la cultura común, de modo muy primordial, los principios y los valores jurídicos que ordenan la convivencia en nuestras sociedades. La Constitución de Cádiz de 1812 fue durante algún tiempo la norma fundamental que regía en España y en América, y las nuevas repúblicas independientes tardaron, después de constituidas, decenios en sustituir la legislación española por la que se siguieron rigiendo. Las normas fundamentales de nuestros ordenamientos, especialmente los grandes códigos, bebieron de las mismas fuentes, y las políticas públicas se regularon con herramientas muy semejantes, muy parecidas. Estos son los basamentos de la tradición jurídica común, consolidada y reorientada después por la decidida incorporación a nuestras naciones de los principios del Estado de Derecho. Tenemos una lengua común como valor cultural que nos une, pero también mantenemos la creencia primordial de que nuestras sociedades deben gobernarse respetando la separación de poderes, fundamental, garantizando la vigencia de los derechos fundamentales. Nunca se había elaborado, en consecuencia, una obra que recogiera alfabéticamente el lenguaje del derecho en el inmenso ámbito geográfico que el escritor mexicano Carlos Fuentes denominó Territorio de la Mancha. Es un diccionario sobre la lengua del derecho que tiene el propósito de explicar el significado de las palabras y también enseñar cómo las usan los poderes públicos y todos los operadores jurídicos. La inmensa compilación que ofrece, de más de 40.000 entradas, está destinada a mejorar el manejo del léxico especializado y conocerlo mejor. Sin embargo, no será esa su única virtud. Teniendo en cuenta la importancia de ese vocabulario en todos los aspectos de la vida social, estoy convencido de que va a contribuir también a la revitalización y a la fijación del lenguaje que usan los ciudadanos y ciudadanas de nuestro tiempo y que precisa ser orientado entre las modas, neologismos y revoluciones que afectan a sus palabras. La lengua, además, y quiero reiterarlo, es una gran embajadora. Abre el camino a la ley, a la economía, al entendimiento diplomático y al progreso de los pueblos. Sirve para crear comunidad como ningún otro instrumento. No hay, en definitiva, justicia sin lengua. Su buen uso es la irrenunciable tarea a la que están abocadas las fuerzas civiles. Vehicula los caminos de diálogo social y de convivencia. Y es concluyente para que el entendimiento entre ciudadanía y representantes públicos haga avanzar a la sociedad. La lengua, en definitiva, une y construye. Quedémonos con eso. El diccionario que hoy se presenta constituirá una valiosísima fuente de información. Por una parte, estará al servicio de la seguridad jurídica, de las instituciones, de las personas, de las empresas,
y de otro lado contribuirá a que los legisladores, los gobiernos, los tribunales puedan servirse de un depósito inagotable de información para el mejor cumplimiento de sus funciones. Celebramos este gran día para la lengua y para el Estado de Derecho y concluyo con mi felicitación más cordial a todas las entidades, a todos los profesionales que en definitiva han contribuido a la realización de esta importantísima obra. Gracias por su esfuerzo y agradezco de manera muy especial a la Real Academia Española, gran promotora del diccionario que presentamos, por la defensa que hace sin tregua de nuestra lengua, el trabajo a favor de su unidad y la creación de servicios, de nuevos servicios en beneficio de la comunidad hispanohablante. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, por seguir tan puntual y exactamente un proyecto tan importante como este, que involucra lo mejor de nuestra cultura lingüística y de nuestra cultura jurídica, los lazos más firmes que tenemos establecidos con América. El acto ha terminado y la misión está casi cumplida. Hemos presentado el diccionario, pero nos ponemos a trabajar mañana por la mañana en continuarlo, en mejorar sus enlaces con otras normas y en revisar muchas de las cosas que en el diccionario no estén completamente bien. Mientras estábamos hablando, ha sido situado, colgado, se dice ahora, en la red, el diccionario panhispánico del español jurídico, que se puede visitar simplemente marcando, tecleando DPEJ, son las siglas de diccionario panhispánico del español jurídico, DPEJ, DPEJ.RAE.es. Ahí podrán ustedes entretenerse con largo tiempo y aprender mucho de lo que la obra contiene. Buenas tardes, noches, buenas mediodías en América. Hasta otro día.